Grabando. Bueno, vamos a ver si no me estrello mucho hoy. Estoy yo solo, o sea que puedo hacer lo que quiera. He puesto un recorrido, por supuesto que no me conozco, así que será perfecto para estrellarme. Suficiente. A ver. Tendría que acostumbrarme a conducir desde dentro, porque dicen que la experiencia es mucho mejor y patatín, patatán. Sí, pero es que hace bastante que empecé a acostumbrarme aquí. Creo que las pocas veces que he conducido desde dentro fue con el Need for Speed. Ya me he metido por alguna parte que no era, seguramente. Vale. Arrea. Eso me pasa por mirar por donde no es. A ver. A saber dónde me he metido. Si es que no puede ser, no puede ser. Estás a los que estás. Bueno. Que la única vez que me acostumbré a esto, a conducir desde dentro, me parece que fue en el test drive de Amiga, que no había posibilidad de salir afuera, más que nada. En el Valdera Cuadros pasaba lo mismo, del Spectrum. Fue mi primera experiencia de conducción. Y más adelante fue, me parece que en el Need for Speed 2, que me venía en uno de estos discos de dudosa procedencia, con dudosos programas. Y yo empecé a conocer el Need for Speed desde ahí, porque había una versioncilla, y entonces empecé a jugar a esos juegos de carreras. De esa versión, por supuesto, sin tarjeta gráfica. Todavía no teníamos tarjetas 3D. Bueno, tenía tarjeta gráfica, pero no tarjeta de aceleración 3D. Porque en Need for Speed empezó a hacerse cada vez más potente, precisamente, y a requerir tarjeta 3D. Desde el principio, desde el primer Need for Speed empezó a requerirla. Aunque yo vi el segundo, el primero nunca lo he visto. El segundo, bueno, ya la hemos cagado. Arreando. Vamos a ver. Ignacio, que tienes que darle para atrás. Ahí, vamos a ver. Vale. Toquecito. Bueno, pues desde esa época más o menos me aficioné al 2 y a jugar desde dentro en los coches. Pero después ya he ido jugando desde fuera. Salvo los Need for Speed más modernos. Bueno, no más modernos, modernos. Más en el tiempo, que jugaba desde la cámara de parachoques. Sin coche ni nada. Porque me daba más sensación de velocidad con mis especificaciones, simplemente por eso. Bueno, de las primeras veces que conducía yo con esto, estoy usando las opciones del giroscopio que tiene el mando del Steam Controller. Pues de las primeras veces que iba de lado a lado, ya no voy tan de lado a lado, no voy haciendo S cada 2 metros. Hago trompos, inevitablemente, porque soy un zampito controlando varios botones al mismo tiempo, hasta que me doy cuenta y hasta que mi cerebro le dice a mi mano que tienes que darle al freno. Pasan bastantes segundos, pues nada. Ya me iré acostumbrando, supongo, poco a poco. Me han dicho que con un mando de estos, de un volante, se vive la experiencia mejor también, pero tengo... Bueno, ya estamos.
Tengo la sensación que me va a resultar más o menos similar, porque eso van a ser también un montón de botones en el mando, en la palanca, en la palanca de los pies. Y uf, la coordinación no es muy fuerte, me cuesta mucho coordinarme. Soy bastante lento en reflejos para eso. Pero bueno, uno lo intenta, que no. Tengo que buscar la fuente esa de 20 voltios, que no sé dónde demonios estará. Una universal que tengo por ahí, creo, pero no sé si es de 20 voltios, tengo que mirarlo. Para que me presten un mando de estos. Bueno, a ver. Esto es lo que decía, que hay que parar, Ignacio, hay que darle al freno. Al freno ese que tienes en la mano izquierda. No solamente al acelerar y a parar el acelerador, que será más o menos, lo tienes más o menos controlado. Aunque te dicen, no vayas a fondo. Claro que no voy a fondo a veces, pero es que me animo, me animo, me animo. Y después pasa lo que pasa. He empodrado. Por cierto, no sé si está funcionando el. A ver. El audio. No, es la primera vez que hago la captura de esto, del audio de este. El programa, el GKata que estoy usando. Bueno, el. Sí, GKata by Movavi. GKata 5. Lo compré de oferta hace tiempo. Para hacer capturas precisamente de esto, de juegos. Aunque también se pueden hacer desde el gato que tengo conectado en el Mac, pero para no tener dos ordenadores, pues directamente realizo la captura desde el escritorio, bueno, desde el juego en sí. Y así más o menos. Solo empleo uno y voy parando, poniendo, pero bueno. A ver. Aunque me suele gustar más no capturar siempre sonido del juego o de la aplicación y el sonido de ambiente o el del micro. Es decir, me gusta más hacerlo todo por separado, porque precisamente por controlar los volúmenes a mi antojo. En ese sentido me gusta más la video edición, porque hacerlo todo en directo y ya que después no tener segunda toma para arreglarlo, pues es un problema muy grande para mí. Vamos a ver. Bueno, dentro de lo que cabe, salvo los trompos que hago de siempre y esos pequeños problemillas. Uy, va, casi me arreo. Este circuito no está mal. Supongo que porque es cortito. Vamos a ver. Un poco callado. Es lo que pasa cuando uno está jugando solo, que se queda más callado y solamente piensa desde dentro en su cabeza, pero no se graba. Lo de las trazadas está bien cuando lo ves. Bueno, ahí tenía que haber parado. No hacer el 314 de uy, me he pasado y seguir para adelante. A ver. En fin.
Venga, con 800 vueltas a lo mejor aprendo. O no. O quizá no. Conmigo en una autoescuela, yo la verdad es que no votaría por mí para ponerme en un coche real, la verdad. Porque no me fío de mí mismo en ese aspecto. Prefiero jugarlos, pero no jugarme la vida. Al menos aquí tiene marcas. Control de si se rompe el coche, pues no, no hay problema, es un juego. Ya me he vuelto a pasar. Ignacio, por el asfalto. Te gusta la hierbecita, ya sé que es verde y es bonita, pero no, por el asfalto. Ya te ha vuelto a pasar. En teoría tengo el mapa ahí acerca de la parte inferior, que se ve en la, pero se ve tan tenue el jodido. Que muchas veces entre que estoy a los mandos, que te estoy mirando para adelante. Ya estamos. Más o menos estoy mirando para adelante, aunque no lo parezca. Ahí. Ya está. Entre que hay que estar controlando las cosas de abajo, en que hay que darle al freno. Pues no me da casi un segundo posible en la cabeza para mirar de reojillo el mapa. Que mi CPU es lenta, mi CPU cerebral. De celebrar. A ver. No sé si estaréis oyendo el ventilador del mini PC, pero con este juego se oye muchísimo. Al menos yo lo oigo. Es quizá lo peor que tiene para mí el mini PC. Bueno, a ver. El ventilador, bueno, el ventilador siempre está funcionando día sí, día también, pero no de continuo. Es decir, de vez en cuando se para. Yo sé que es un ordenador pequeño y que se calienta bastante y los AMD tienen siempre más calor, por lo que he visto, o por lo que he leído más bien, que siempre le dan más a la temperatura y soportan más temperatura. En eso tendrían que ir mejorando poco a poco para que gastar cada vez menos, bueno, el consumo de velocidad al mismo tiempo de calor, pues que disipe mejor el calor, etcétera, etcétera. No sé cómo funcionarán los procesadores estos nuevos de Intel, digo de Intel, de Apple, los M1 y estos. Supongo que serán similares a los de los móviles ahora, los Snapdragon y todos estos raros que están muy optimizados precisamente para los dispositivos móviles. Bueno,
Me gustaría probarlo, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no tengo presupuesto ni siquiera para plantearme un mini, un Mac mini de estos. Sobre todo sabiendo que ahora ya ni se puede ampliar la memoria, ni el disco duro, ni cambia nada. Es lo que más me fastidia de los nuevos Apple. Bueno, a lo que íbamos. Que el mini PC, una de las cosas que menos me gusta, y ya lo hablaré en esto de los... algún vídeo que tengo que hacer posterior, próximamente, de mis impresiones sobre el mini PC. Pues una de las cosas que más achaco yo de peor es precisamente el ventilador, que está funcionando. Y no es por sí por el procesador en sí, que también, sino más bien por el Windows. El Windows siempre está consumiendo, da igual lo que haga, siempre consume. Y pues, en segundo plano siempre está haciendo cosas que no sabes que está haciendo. Aunque estés sin hacer nada con el ordenador, siempre está haciendo cosas. Lo cual me fastidia bastante porque cuando te pones después a hacer cosas de verdad, pues ya tienes un procesador ahí todo caliente, con el ventilador a plena potencia y te pones a hacer más cosas y lo calientas más. Total, que nunca está... descansa el procesador para trabajar como tiene que estar. Y cuando duermes con un ordenador en la misma habitación, pues tiendes a buscar aparatos que hagan el menor ruido posible. Y cuando tienes un ordenador, vale, no te molesta mucho el único siseo de un ventilador, que de vez en cuando se para. Por ejemplo, puse el Mac Mini aquí en mi habitación precisamente porque el ventilador suena poco. Busqué un NAS que también tuviese ventiladores de gran calibre, de estos grandes de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque al dar vueltas puedes ponerlo a menos revoluciones y entonces te ventila, pero no te comes el ruido. Que eso también es muy importante. Es decir, voy ahí, dependiendo de la habitación donde tenga el cacharro, pues uno ya ha aprendido mucho. He tenido ordenadores que tenían como 6 ventiladores en torre de los antiguos PCs estos que venían o en semitorre o en gran torre. Y pues os puedo decir que tener varios ventiladores haciendo ruido en los discos duros y demás chorradas y monsergas, pues no es agradable para dormir. Igual os digo, tampoco lo intentéis dormir formateando una cinta de streamer. Tuve hace mucho tiempo, antes de la época de los... ya me he vuelto a pasar. A ver. Antes de la época de los CDs, de las grabadoras de CD y los lectores de CD, pues yo usaba disquetes como todo el mundo. Y disco duro, pues teníamos uno o dos, no había más. Los discos duros casi eran prohibitivos. No eran prohibitivos, pero eran caros. En la época empecé yo a usar discos duros. Así que para guardar datos, pues me recomendaron que buscase una unidad de streamer. Y ya en aquellos tiempos la más afamada que estaba así a precio relativamente barato era la iOmega Tape 250. Que no eran 250 megas, sí, en megas estoy hablando, de capacidad, no, tenía menos capacidad. Pero con la compresión se podía llegar a 250 megas, como siempre. Un engaño de los monumentales, porque yo ya le aplicaba una compresión. Por lo tanto, comprimirlo, comprimido, pues no te sirve para nada. El caso es que esas cintas, pues tardaban como, me parece que era unas 2 horas en formatearse. Y era un verdadero suplicio. Formateaba la cinta y estaba todo el rato sonando ñic, ñoc, ñic, y el rebobinado, que también lo hacía en pleno proceso. Total, que intentar dormir una siesta con una cinta de streamer haciendo ese ruido, no lo recomiendo. Pero bueno,
También he tenido ordenadores, servidores, por aquí me han prestado ordenadores para reparar en algunos momentos. Y tuve varios ordenadores de torre de estos enormes, que tenían ventiladores de estos muy puñeteros, que eran de servidor, pero cuando los metes en una sala de servidores no le importa el ruido a nadie, porque está insonorizada desde fuera y solamente te metes en el servidor en un momento, haces las ampliaciones que sea y sales de la habitación del servidor y ya no lo oyes nunca más. Ya operas del ordenador desde unas habitaciones más para allá o desde lejos, en otra ubicación. Pero claro, cuando te pones un ordenador de un servidor en un dormitorio, ahí hay un problema grave. Pues he tenido ordenadores de ese tipo. Ya me he vuelto a pasar. Esta curva la tengo atragantada. O chicano, o como la llamen, yo qué sé. A ver si salgo de aquí. Claro, te pones a hablar, te pones a hablar. Y pasa esto. Pues eso. Que ordenadores de servidores he tenido que manejar tres o cuatro y no, tampoco son agradables para tenerlos en un dormitorio, y generalmente te los prestan por es que no me funciona el disco duro, no me funciona el sistema operativo, no sé qué le pasa. Uno intenta ayudar, esa manía que tengo de ayudar, o buena virtud, no lo sé muy bien, y después me pasa factura, porque claro, yo sigo haciendo mis cosas al mismo tiempo y reparando en huecos libres los ordenadores. A ver, ya te he vuelto a salir. Si es que no puede ser, no puede ser. Y claro, los procesos de reparación muchas veces duran horas y horas. Y vas dejando el ordenador en los huecos libres que tienes del día, que suelen ser las noches. Pues te pones a hacer un escaneo del disco duro, porque le falla no sé qué cosa. ¡Hala! 3 horas. Lo dejas ahí haciendo y te vas a dormir unas horas. Si puedes, con el ruido. Te puedes poner auriculares, pero claro, si tienes que estar al mismo tiempo escuchando o pendiente de ruido exterior de tu habitación, pues la cosa ya cambia. No te puedes poner auriculares para intentar abstraerte del mundo, que a veces lo he hecho. Ahora en estos tiempos no puedo abstraerme como me gustaría. Hablando de auriculares, sí, hablo de muchos temas, lo siento. Si es que me suelto y me pasa esto. Voy a tener que hacer un podcast de conducción temeraria mientras parloteas de cualquier cosa. Pues hablando de auriculares, me gustaría probar en algún momento esos auriculares. A ver, para qué tío, que te vas a empotrar otra vez. Esos auriculares que silencian el exterior, solo para probarlos. Pero claro, la mayoría de esas tecnologías, pues valen un huevo. Y como tienes que silenciar, pues son auriculares de cerrados totalmente. Y pesan también a muchos de ellos. Y por lo que he visto, la mayoría de los auriculares son de, me ha parecido, de 180 euros para arriba. Eso como poco. Ya me he vuelto a pasar. Normalmente suelen ser 200, 300 euros. Pues no me voy a gastar unos 300 euros unos auriculares. Tengo otras prioridades mucho más importantes que precisamente unos auriculares para hacer una pruebecita y decir, ah, qué mono, muy bien, no lo puedo usar. Pues no. Como comprenderéis, no voy a gastar ese dinero para la prueba. Cuando bajen de precio, cuando todo el mundo los tenga ya y los regalen con los cereales y cosas así, pues a lo mejor lo pruebo. Pero yo de momento, la verdad, es que tendré que usar los auriculares los más baratitos y ya. Y eso que ahora mismo tengo unos con cable ahora, mientras estoy grabando esto. Pero normalmente utilizo ahora en estos tiempos los Bluetooth. A ver, trazada roja, hay que parar, curva. Ya te ha salido igualmente. Cachis en la mar. Nunca me acordaré de esta puñetera curva.
Pues eso, yo utilizo auriculares Bluetooth, pero de estos deportivos. He descubierto que pesan poco, se enganchan bien el tipo de enganche que he encontrado de oreja, que no es rígido, sino que es una goma que se te engancha así en la patilla de la gafa. Yo llevo gafas, como bien sabéis, muchos. Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis. Y uno de ese tipo me va bien. Después están los que se van directamente con la aleta en la oreja, en el conducto interior de antes de meterse en el agujerito. No te metes del todo el cacharro empotrado, que no me gusta demasiado, pero tiene una aleta para acoplarlo a la parte exterior de la oreja, de la parte donde está el agujerillo, y entonces esa aleta pues se acopla a tu forma de ser de oreja. No están mal esos tampoco. En estos deportivos estoy hablando, claro. Porque casi todos los auriculares que veo ahora, entre semicerrados y sobre todo los cerrados, pues uff. He ido mirando poco a poco y salvo los que pesaban a lo sumo 170 gramos, ya me parece una barbaridad. Normalmente me gusta menos peso para llevar muchas horas, porque yo lo suelo llevar bastantes horas. Estoy con música o escuchando los pitidos del ordenador, lo que sea. No lo tengo a mucho volumen, las cosas como son. Siempre me gusta tener acceso al exterior del ruido, estar un poco pendiente por eso. Y pues utilizo, ya me he vuelto a pasar. Si es que, pues utilizo de estos tipos deportivos porque son cómodos, porque pesan poco. El Bluetooth me permite cierta movilidad para poder cacharrear o moverme de una habitación a otra, siempre que no me separe mucho del lugar de escucha, hasta 10 metros o 15 a lo sumo puedo, si no hay paredes. Y por eso los utilizo. Tengo algunos de MPOW, que es el fabricante que estoy usando ahora. Antes usaba el Arctic, que era también similares a los que tengo ahora mismo de Logitech. Tengo el G330, que es el que estoy usando ahora. Es bastante antiguo. El headset G330. Este es USB. Bueno, es USB y tiene un adaptador de clavija para poderlo usar. Pues estos los tengo ahora mismo conectados al mini PC. Son los que me pongo normalmente. Me pongo estos para tener el esquipe y el juego, lo que esté usando, al mismo tiempo. Así puedo tener todo el audio cuando estoy hablando por audioconferencia y jugando últimamente con unos cuantos amigos a este juego o a otros. Ay, perdón por el cacharreo del micro. Me picaba un poco la barbilla y le he arreado al micro, lo siento. Están haciendo ruido ahora por ahí en otro piso. Un momento, ¿qué hora es? Voy a parar un momento. No sé ni qué hora es. Para, hombre, para. Ya le he vuelto a dar esto. Tengo el reloj fuera, muy lejanamente. No sé si me llega el cable. Aquí. Aquí. Ah, son las 9 de la mañana, vale. Pero dentro de nada empezarán a martillar. Pero ya están haciendo la obra, hay que joderse, por Dios. Llevo semanas, bueno, meses, desde que empezó la pandemia cojonera esta. Pues durante el primer... Ya me he ido otra vez, no sé dónde estoy. Desde que empezó el primer encierro no. Estaba todo callado, era impresionante, hasta los pajaritos se pusieron a cantar otra vez. Creo que estoy yendo para no debo. Esa señal creo que quiere decir algo. Bueno, a ver.
Bueno, en el caso, volvemos otra vez al a retomar el curso. Que con la primera encerrada se escuchaban hasta los pajaritos cantar otra vez. Era curioso, no solamente las palomas, que también, que son muy puñeteras de escuchar. Tenemos aquí una pequeña bandada que creo que las alimentan en alguna zona de algún vecino loco o vecina. El caso es que esas son muy puñeteras porque se cagan todos los alféizares, un asco, vamos. Pero de vez en cuando tenemos otros pajarillos muy monos y muy simpáticos que cuando la primera ola que llamaban, pues la primera vez que nos confinaron, pues empezaron a cantar. Yo creo que estaban cantando y estaban al mismo tiempo diciéndose para sí mismos: ¿pero qué le pasa a los humanos? No salen a la calle, no encontramos a gente que nos dé de comer. Ahora se puede pasear por las calles sin miedo a que te pille un coche o una persona que va deprisa y corriendo. Esto es una maravilla, pero ¿habrán muerto? ¿Habrán emigrado a otro planeta? Yo creo que estaban todos así, con la mosca en la oreja, haciendo sus elucubraciones. Cuando ya después, hemos vuelto a salir. Soy único para esta curva, oiga. Pues después de eso, ya cuando empezaron a salir en desbandada las personas, pues ya no se ha vuelto a escuchar a los pajarillos. Pero durante esas semanas era muy curioso escucharles. Me estrelle más de lo debido. Pero desde después de eso, que nos confinaron, ya empezaron otra vez a desconfinarnos y a la fase 1, 2, 3 y la madre que le parió. Pues el caso es que después de eso empezaron las obras, otra vez, obras y todos los días en un lugar diferente. Los vecinos hacían obras porque parece ser que como no vivían en sus casas, nadie parece ser que vivía en sus casas en la antigua normalidad que llaman, esto todo tiene narices, como si esto fuese normal, el mundo que hemos creado, pues en la antigua normalidad no usaban las casas, las usaban solamente para dormir, parece ser. Pero claro, con los confinamientos ahora se dan cuenta que la casa no está preparada para estar cómoda, que es lo que debería ser una casa, un lugar de refugio para estar cómodo, relajado. Pero como están siempre fuera de casa, relajados, en ese relajamiento entre comillas que tienen de estar siempre haciendo cosas de un lado para otro, de un sin control, pues en estos momentos que tienes que estar en casa forzosamente o confinado en determinados momentos de estas olas que vienen y van, también sin control, porque la gente, en cuanto empiezas a levantar un poco el pie, dicen: ah, que ya nos han desconfinado otra vez, vale, todos van a salir. Claro, vuelve otra vez la epidemia. Si es que no hago carrera de ellos, oiga. Aprended de mí, que llevo confinado un año antes de la pandemia. Y si por mí fuera, no saldría nunca. Para lo que hay que ver. Pero bueno, el caso es que las obras no han parado. Siempre obras. De un lado a otro. Que si tal, que si cual. Que si haciendo mejoras para lo que sea. Que si se va un vecino, viene otro. Habla Chucho, que no te escucho. Habla Chucho, que no te escucho. Habla Chucho, que no te escucho. Todo lleno de obras. No puedes estar tranquilo en tu propia casa porque siempre hay alguien martillando algo, con un taladro percutor, con una tubería. Habla Chucho, que no te escucho. 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 Habla Chucho. Uf. Chucho, que no. Se nota, ¿verdad? Y porque no hablo de más, da la cuenta que si no, podría. Habla Chucho, que no te escucho. Habla Chucho, que no te escucho. Lo tengo. A mis pobres amigos que de vez en cuando les comento cosas, salen
locos de las cosas que ocurren aquí. Bueno, creo que voy a parar ya esta sesión porque solamente era una prueba de captura. Y más o menos he probado que funciona lo que quería probar, que era hacer la prueba de captura con el sonido. Voy a ver a lo que se ha grabado ahora y cuánto ocupa. Supongo que no lo subirá a ninguna parte, pero bueno, solamente era para saber qué tal funciona esto. Pues nada, vamos a parar aquí. Vale, aparcado. Como siempre, con golpe. Y ahora le damos al cerrar, creo que es el F10. Captura guardada. ¿O no? Salir.